la provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo, los jóvenes de esta dicha ciudad se encuentran atemorizados por la foránea ley de peligrosidad, ya que en lo que va de año, del mes de mayo, a principios de junio, el régimen totalitario de los hermanos Castro han encarcelado a los jóvenes por la ley de peligrosidad a más de 700 jóvenes por municipios, cuando los jóvenes de esta ciudad no quieren trabajar y no quieren presentarse a los órganos de trabajo por el mal salario que paga este gobierno totalitario hace 54 años. Entonces, este gobierno, a represalias, obligando a estos jóvenes que trabajen a ese miserable salario, les está aplicando esta ley foránea de peligrosidad. Y los jóvenes están atemorizados en las calles, preguntándose qué sería de ellos si continúa esta ley, acabando con la juventud, encarcelándolos por gusto, destruyendo a jóvenes que realmente son jóvenes pacíficos, jóvenes que no tienen que ver nada con delincuencia ni con nada atemorizante, y el régimen está tomándose por su poder a encarcelando a estos jóvenes en toda la región de Granma. Reportó para el Directorio Democrático Cubano de Bayamo, Cuba, Joaquín Montoya Javilés, presidente del Movimiento Jóvenes de Bayamo.